muy buenas tardes, bienvenidos a Conecta Más Fizz. Ya son las 16:30 horas de este viernes 15 y Conecta Más Fizz llega a un pequeño break de vacaciones. Esperamos regresar con ustedes en marzo. Ha sido un gran trabajo y un lindo viaje desde ese 4 de mayo que salimos al aire. Ya hemos hecho más de 1.200 entrevistas en vivo. Y agradecemos también, como dice la tele, vuestra preferencia. Pero más que eso, ahora queda presentar a nuestro último invitado de este periplo y de este periodo. Él es Felipe Martínez, ingeniero en acuicultura, y que nos va a estar hablando de cianobacterias, microalgas y plantas de humedal, fuentes sustentables de proteínas y también lo que se dice que es la comida del futuro. Hola Felipe, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Felipe, muchas gracias. Aquí estamos, atentos a cualquier pregunta y para poder hablar de este mundo que en cierta forma no ha sido del todo estudiado, todavía sigue en estudio incluso, y creo que es un área que tiene mucho que aportar desde aquí en el presente y hacia el futuro en cuanto a alimentación, biorremediación y todo lo que sea relacionado a la sustentabilidad. Oye, cuéntanos un poco, para que nos sepan, primero de ti también, ¿qué es la ingeniería en acuicultura, una carrera en la cual tampoco es tan hiperconocida? Bueno, la acuicultura tiene que ver con todo cultivo de organismos que viven en cuerpos de agua, ya sea dulce o salada, ríos, lagos, mar, etc. Y lo más conocido dentro de la acuicultura son la producción de salmones que está en el sur, que la mayoría son acuicultores que están ahí en el área metidos mejorando las tecnologías de cultivo y mejorando la eficiencia de los mismos organismos con equipos de biólogos marinos y ahí entre mucha gente que se dedica a producir a todos estos organismos como los salmones, choritos, crustáceos, y mi área que ya es más relacionada a las microalgas y la cianobacteria, y hoy en día último que yo me estaba metiendo un poco más en plantas de humedal. Perfecto. Y bueno, hablemos del tema que tú nos vienes a presentar. Las cianobacterias, las microalgas y las plantas de humedal, lo cual tú estabas trabajando en ello. Cuéntanos un poco qué son las cianobacterias. Bueno, las cianobacterias son uno de los organismos más antiguos del planeta. Hace aproximadamente unos 2.700 millones de años, estas aparecieron en un proceso de evolución que viene de la base de las procariontes de las bacterias en sí, y se diferenciaron de las bacterias por el hecho de haber adoptado un cloroplasto, y eso les generó empezar a hacer fotosíntesis en el planeta, y como producto, como subproducto de la fotosíntesis, generar oxígeno. Entonces, son las algas verdes azules que comúnmente están más conocidas como por ese nombre. Y estas algas verdes azules son las encargadas de haber generado el oxígeno en el planeta. Entonces, son bien importantes en cuanto a eso. Y además, son organismos que tienen un contenido nutricional bastante interesante, sobre todo el contenido de proteína, que es muy alto, que va rodeando el 65% de proteína, como el caso de la más conocida que a nivel comercial, que es la espirulina. La espirulina es una cianobacteria. Se llamaba microalga, pero nunca fue una microalga, siempre fue una cianobacteria. Ah, mira, esa es la... Sí, siempre se dijo que es una alga, o una microalga, claro. Como nos dice. Ya, pero es algo aún más pequeño. Y la diferencia entre una microalga y una alga, ¿cuál es también, más allá del, me imagino, el tamaño, pero ¿dónde está la diferencia más sustentable? Bueno, la diferencia entre una cianobacteria y la microalga es que las cianobacterias del mundo de las procariontes, o sea, es decir, no tienen un núcleo definido, entonces el material genético está disperso en el citoplasma, y todos los compuestos que la cianobacteria tiene va a ser finalmente de fácil absorción, ya que tienen características de las bacterias, de su membrana celular,
y varias estructuras que son similares a las bacterias y tiene otras estructuras que son similares a la alga. Entonces, por eso en algún momento se consideraron como parte del fitoplancton y las microalgas, porque tienen hartas características similares a la alga. Pero en cuanto a su clasificación ya más específica, ellas se dividen de las microalgas por esta ruta de evolución al final. Perfecto, perfecto. Oye, y bueno, se dice mucho de que el futuro de alimentario va a estar en el mar, dada la sequía, dado la desertificación, las tormentas, y que o sea, los grandes cultivos y la forma de alimentarnos va a estar en el mar y también, y ahí en gran parte, no solamente de peces, sino de algas, lo cual presenta a Chile como una gran, gran, gran oportunidad de transformarse en un país de suerte de agricultor o acuicultor, como Doctor. acuicultor, en esta materia, casi va a ayudar a alimentar al mundo entero. ¿Cuál es ese potencial que tiene que en el desarrollo de las algas como para alimentar al mundo, ¿no? Bueno, como tú bien lo has dicho, Chile es un gran potencial y no solamente por el mar, sino que también porque tenemos grandes cuerpos de agua dulce, glaciares también que van entregando las aguas dulces a los lagos y a los ríos. Y en una gota de agua uno puede encontrar 1 millón de células de microalga. Entonces, nosotros podemos aislar microalgas de cualquier cuerpo de agua. Esa es una de mis especialidades, es poder extraer microalgas de muestras de cuerpos de agua dulce salada, y luego poder aislarla en laboratorio y estas se pueden cultivar. O sea, hoy en día no hay mucho secreto en el cultivo de las microalgas y hay una base de datos que es muy buena que se llama Algibase, en donde en Algibase uno puede encontrar el medio de cultivo específico para el alga que yo pude haber aislado. Y entonces, desde el punto de vista como de la capacidad que tenemos como país de poder generar este alimento es bastante grande. Ahora, las barreras de entrada un poco que existen en este tema es que se necesita gente que se haya involucrado más en este tema y aprenda estas técnicas de cultivo, de aislación, y puedan desarrollar tecnologías que ya vayan siendo cada vez más eficientes para producir biomasa de microalgas, que puede ser de microalgas de agua dulce o microalgas de agua salada. Tenemos cianobacterias también acá en Chile que pueden ser utilizadas como alimento. Hay otras no, que son cianobacterias tóxicas que producen cianotoxinas, que se llaman. Entonces, por ahí siempre hay que estar atento a la parte de estudio genético de identificación de la especie para ver si es una especie comestible o no. Y en cuanto a las microalgas, que es el mundo de las algas verdes, o incluso tenemos microalgas rojas como Dunalira salina, que es una microalga que crece en los salares y que se pone de un color rojo intenso, en la cual sacan pigmentos, etcétera. De ellas también tenemos mucho potencial, entonces hay agua para poder sacar microalgas y poder cultivarlas, solo que se necesitan más profesionales capacitados en esta área y también personas que generen tecnologías ya más accesibles y infraestructuras más accesibles para que estén acá en Chile también, porque hoy en día la mayoría es afuera, entonces traer un equipo de afuera es bastante caro igual, y los equipos especializados en microalgas, por el hecho de ser especializados para microalgas, les dan un alto valor. Entonces, yo creo que uno de los objetivos acá en nuestro país es poder unirnos entre todos y generar estas tecnologías ya más, quizás más asequibles para que se genere una industria ya de alimentos dentro de esta materia. Cuéntanos, sí, porque igual ya hay empresas que están comercializando microalgas, hablando de las spirulinas, han aparecido otros productos anteriormente, algunos laboratorios tienen ahí, y eso,
¿Mucho de eso se produce en Chile o todavía estamos ahí en el marco, por ejemplo, de la regional? ¿Cómo estamos No, comparado con lo que es? sí, en Chile se produce ya. De hecho, yo tengo una empresa que se llama Spiral Blue. Y Spiral Blue fue pionera en comercializar espirulina fresca congelada. Y entramos a venderle a Jovian Fruits, que es una cadena de helados que está en todos los malls. Y Boost también, que es de los mismos dueños de Jovian Fruits, tienen Boost, que es como una cadena de batidos. Y jugos naturales que están también en los malls. Y nosotros entramos con nuestro producto congelado a estas cadenas. De que, bueno, ahora Spider Blue está en un proceso de transformación. Estamos trabajando en conjunto con unos ingleses que nos están pidiendo biomasa de espirulina para análisis. Pero ya han surgido otras empresas que están comercializando y produciendo aquí en Chile. Biomasa de espirulina congelada para consumo humano. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la congelada y la en polvo? Porque siempre la gente se pregunta eso, me dicen cuál es la diferencia. Y la diferencia está en que la fresca congelada es un alimento vivo, entonces las propiedades se mantienen prácticamente intactas, a diferencia de un producto que ya ha pasado por un largo proceso para llegar a ser polvo. Ah, claro. Y aparte de la espirulina, que es la que se más masiva se ha hecho, ¿dónde está, tienes puesto el ojo? ¿En qué estás investigando? ¿Qué estás con ganas de masificar, de trabajar ahí? Bueno, yo actualmente lo que veo, parte de mi expertise es ponerle el ojo un poco a estos organismos para enfocarlo hacia algo más comercial y hacia el mundo de la alimentación o el mundo de la biorremediación, o etcétera. Hay mucho que hacer ahí. De hecho, las microalgas en general entran en el mundo de la biorrefinería, entonces. No solamente puedo obtener proteínas, sino que también puedo obtener pigmentos, aminoácidos específicos, y se pueden hacer muchas cosas a partir de ellas, ya que son microfactorías al final, o sea, son como pequeñas fábricas de compuestos, al igual que la cianobacteria. Entonces, hay harto que hacer en esa área, y yo veo aquí que hay una especie que se llama, que no es muy conocida, que es Nostoc. Esfericum, que es como es una esfera, que es una aglomeración de filamentos de una cianobacteria que genera al final una estructura visible y que son como pelotitas que crecen cercano a Arica y crecen en ríos o en cuerpos de agua que están sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Las cianobacterias tienen esa capacidad de crecer en altas temperaturas o a muy bajas temperaturas, son súper, aguantan mucho las condiciones ambientales. Y este alimento en Chile no es muy conocido, y sí es muy conocido en Perú, en Bolivia, y se usa en la parte gastronómica y tiene un gran aporte proteico, que anda alrededor de un 25 a un 30% de proteína en 100 gramos secos de Nostoc. Wow. Y ese organismo se llama el famoso cuchuro, con SH. Y el cuchuro es bien conocido en esos lados, o sea, en esas partes de Latinoamérica. Aquí en Chile no es muy conocido, si bien ya hay gente que la está investigando y también se han hecho experiencias de cultivo, hay mucho que avanzar en la parte de hacer un cultivo ya masivo y eficiente de esta cianobacteria, que podría ser un producto bastante interesante para el área alimentaria. Y bueno, esta espirulina, que ya es un organismo introducido, que no crece como naturalmente acá, sino que se encuentra en algunos lagos de México, como el Texcoco, y en algunos de África, como el lago Chad. Pero esas se puede cultivar, ya la cultivan acá y se hace un manejo. Los manejos que se hacen ahora son súper aislados, entonces no hay ningún problema de contaminación, además que son cianobacterias que crecen a pH muy alto, entonces no hay forma de que ellas puedan entrar aquí como a contaminar. Ah, perfecto. Y por otro lado tenemos las microalgas verdes, que en general son las que crecen en los cuerpos de agua que quedan abandonados, como una piscina, de repente uno deja el agua
un par de días en la piscina y de un momento a otro ya la piscina está verde y ese color verde son microalgas. Y gran parte de esas microalgas son comestibles, entonces solo hay que empezar a aislarlas y cultivarlas y hacer estos sistemas de cultivo y los sistemas para poder concentrar esta biomasa y poder empezar a generar productos a partir de ella. Y el tema, claro, son muy altas en proteínas, esas son las grandes, bueno, parte del título también de esta conversación. Eventualmente, por lo mismo, son para el mundo vegetariano, son muy apetecidos, porque reemplaza el consumo de la carne roja, la proteína, y es ahí donde se ha dado la mayor demanda por estos productos, o ya también comienza de a poco a masificarse hacia afuera de ese mundo que no come carne, quiere tener una ingesta de proteína, porque el cuerpo lo Claro, bueno, necesita. inicialmente fue muy vendido como para esa área, enfocado a esa área de los vegetarianos, veganos, y también en su momento espirulina se comercializaba como si fuera un adelgazante natural, siendo que no es tan así, o sea, no es que yo voy a comer espirulina y ya voy a estar flaco, o que voy a comer espirulina y me va a quemar grasa, sino que No. Tiene que ver más de que los compuestos nutricionales de una cianobacteria son de muy buena calidad, de muy buena absorción y de muy buena biodisponibilidad. Entonces, por ahí es interesante el consumo de estos organismos para personas deportistas, por ejemplo, que quieren una buena recuperación de sus músculos por la calidad de aminoácidos que tiene. Y así son organismos que nos sirven para pa combatir ciertos tipos de anemia por los altos contenidos en hierro. Y por ahí va entrando un poco el mundo de la microalga, que no es como más que para reemplazar algo, es para complementar una dieta vegetariana o vegana o incluso carnívora que también elija consumir estos alimentos. Perfecto, sí, yo me acuerdo haber consumido cuando salió, pero me sentía como, digamos, más que se me quitaba un poco el hambre porque me daba una sensación como de saciedad, como un poco de hinchazón, quizás, ¿no? No pasándolo mal, pero sí como esta cosa, como que el bicho con en la guata se hinchaba, ¿no? Él mismo, Claro. como que ocupaba espacio. Eso pasaba, pero claramente era esta suerte como de superalimento. Claro, son súper alimentos al final como por eso mismo, por su alto contenido proteico y la calidad misma de macro y micronutrientes que estas tienen. Aparte de este tema, tú, bueno, contabas fuera de cámara que tienes otro emprendimiento, otra empresa, está haciendo cosas en Paine. Cuéntanos un poco de eso también y cómo se unen ambos Perfecto. proyectos, ¿no? Bueno, en Paine estoy trabajando en un proyecto en donde realizamos impresiones 3D con filamento, que actualmente utilizamos el filamento PLA, que se llama, que es el más común dentro de la impresión 3D, pero además de ser de los más comunes, de los más fáciles de usar para imprimir, tienen la particularidad de que un filamento es compostable, o sea, la estructura bioplástica que yo genere con este filamento puede llegar a ser compostado en alrededor de 12 meses en un compostaje casero, alrededor de 30 o 20 grados que va a ir oscilando ahí el compostaje. Y también está el tema de los compostajes industriales que pueden mantener temperatura entre 58 y 60 grados por la acción de las bacterias. Y estos plásticos también pueden ser degradados en 6 meses al final, alrededor de entre 6 a 8 meses. Entonces, como yo estoy uniendo un poco este proyecto de las impresiones 3D con bioplásticos, por un lado estamos ahí en conversaciones con una universidad que no quiero nombrar ahora porque todavía estamos en conversaciones, pero estamos en conversaciones de levantar investigación y desarrollo para generar filamentos para impresión 3D que sean compostables a partir del uso de residuos agroindustriales. Entonces, por ahí creo que hay un gran mundo de investigación y que se puede generar
a través de estos residuos agroindustriales. Y las personas que trabajan con microalga o con cianobacteria, etcétera, y que hacen procesos de biorrefinería para extraer una proteína o para extraer un pigmento o lo que sea que quieran extraer de estos organismos, estos procesos de biorrefinería también tienen un residuo después de que hacen alguna hidrólisis enzimática o alguna ruptura celular o etcétera, o una filtración con membrana. De aquí va a salir un residuo y estos residuos en general tienen compuestos que sirven y son interesantes para generar bioplástico. Entonces por ahí se va uniendo un poco el mundo de las microalgas, las cianobacterias y las plantas de humedal, que es lo último que me gustaría hablar un poco para que también entren, o sea, para que entiendan que entren en este mundo circular que se puede generar a través de todo esto de la impresión 3D con los cultivos de microalga, con los cultivos de plantas de humedal y la utilización de los residuos agroindustriales. Vale, hablemos un poco entonces de las plantas de humedal. En Chile hay bastante humedales, tenemos suerte, sobre todo hacia el sur. Hay ciudades que están básicamente montadas sobre humedales, como Valdivia, en la zona también de Coronel. Coronel es la ciudad con más cantidad de humedales de Chile. Concepción, Talcahuano, y también hay varios humedales, algunos que han ido reviviendo luego de ser basurales. De estar muy contaminados, están teniendo una segunda vida y son materia de diversidad de flora y fauna impresionantes. Así que Claro, me sí. imagino que también en materia de microalgas y algas, También hay, también existen. también hay mucho ahí. Sí, bueno, la parte de lo que es planta de humedal, tampoco hay mucho desarrollo aquí nacional. Yo no he visto que existan mucho desarrollo, si bien han salido algunos proyectos de producción de Lemna, y Lemna, hay Lemna valdiviana, que se llama, que es el nombre de la especie, que es la famosa lenteja de agua. Es una planta muy chiquitita, la cual crece en la mayoría de los cuerpos de agua de humedal, y esta son interesantes desde el punto de vista porque crece muy rápido. Todo cultivo de microalga o de cianobacteria o de planta de humedal como flotante, planta flotante al final, son interesantes desde el punto de vista del uso hídrico, del manejo de recursos agua, ya que yo puedo utilizar muy poca agua para generar 1 kilo de productivo. O sea, por ejemplo, como para pa una noción, 1 kilo de espirulina, yo ocupo alrededor de 2.000 litros de agua para generar 1 kilo de espirulina, versus 1 kilo de soya que va a ocupar 8.000 litros. Y ya, si nos vamos al maíz o a la producción de carne, ya la cantidad de agua que estamos usando en el maíz son 12.000 litros de agua por kilo producido y la carne son 104.000 litros de agua por kilo producido. Entonces, lo interesante de estos cultivos es que yo puedo utilizar el agua de forma eficiente y recircularla unas dos, tres veces. Que en mi experiencia yo he podido reutilizar el agua de espirulina unas tres veces. Entonces, las plantas de humedal también tienen esta característica. Y la planta que yo actualmente estoy estudiando y estoy cultivando se llama Azolla filiculoides, que es un helecho flotante nativo, que es nativo en Chile y es nativo en gran parte de Sudamérica. Y Azolla filiculoides tiene la gracia de que es llamada una superplanta, y le llaman una superplanta debido a que ella vive en simbiosis con una cianobacteria que se llama Anabaena solae. Y entonces esta simbiosis de crecimiento entre ambas genera que Azolla sea un organismo que se reproduce muy rápido. Puede generar alrededor de 35 a 40 toneladas por hectárea por año. Y eso vendría a ser casi 2 a 3 veces mayores que los cultivos convencionales de cereales. Entonces, la Azolla, además de vivir en simbiosis con una cianobacteria y que le da esta característica de crecer muy rápido, también la cianobacteria le da la posibilidad de ser un agente captador de nitrógeno atmosférico y de CO2 atmosférico. Entonces, por ahí es donde yo veo que
la acción de estos cultivos el que ayuda a reaccionar por el clima, que es como el hashtag de toda esta plataforma. Así que muy, muy interesante también todo lo que nos estás contando. Creo que tú tenías algunas muestras para mostrarnos, vi que, algunas cosas que Bueno, antes, que no se nos vaya a ir eso, estos ya son de mis que... cultivos. Esta es la espirulina, es la famosa espirulina, y pueden ver que es un color verde azul. Y como todas son una bacteria, también son máquinas que absorben CO2 y o sea, biomáquinas al final, que absorben o sea, CO2 y nitrógeno atmosférico. Entonces, eso es lo interesante de. Para mí, a mí me interesa cultivar estos microorganismos porque no solamente estoy produciendo un alimento, sino que también tengo la opción de poder limpiar el aire y también las aguas, que también se está usando mucho microalgas para limpiar aguas de riles de agroindustria. Y aquí yo tengo a la famosa azolla, que es este helecho flotante, Perfecto, ya sí, todo lo hemos que. visto alguna vez. Claro, que vive en simbiosis con esta serie de bacterias. Y bueno, así como dato, yo había anotado algunos datos como pa que se hicieran la idea de cuánto podría absorber una hectárea de azolla. Y azolla absorbe alrededor de 1.000 kilos de nitrógeno atmosférico por cada media hectárea al año. Eso en lo que es el nitrógeno atmosférico, que es uno de los gases de efecto invernadero, y también secuestra alrededor de 32,54 toneladas métricas de CO2 por hectárea por año. Entonces, por ahí ya va un tema de que, además de ser un excelente alimento, que contiene 30% de proteína, ayuda a que estemos haciendo algo por el clima y aportando al clima al final. Qué interesante terminar este ciclo de Conecta Mafis hablando de algo tan pequeño, pero que hace tanto, ¿no? Lo podemos llevar también a cada persona, que uno quizás se siente ante los problemas que hablamos con Conecta Mafis, ya sea medio ambiente, crisis climática, los problemas que ha acarreado la pandemia, por el cual también nació Conecta Mafis. Uno también puede hacer la diferencia, aunque uno se sienta pequeño. También puede hacer la diferencia y puede hacer la diferencia en varios frentes, como estas microalgas que solamente son súper alimentos, se pueden transformar en microplásticos, pueden limpiar el aire. Y eso es muy bonito, ese ejemplo que nos has traído, Felipe, para llevarlo a otras cosas. Bueno, es un poco la idea, es como mostrar que se puede hacer mejores prácticas del uso hídrico, también de mejorar la calidad del agua, el poder limpiar las aguas. O sea, una planta de humedal puede ser capaz de limpiar el agua y además después podría alimentar al ganado. Por ejemplo, si no un agua que contiene metales pesados. Eventualmente se podría usar para alimentar gran parte del ganado y reducir las deforestaciones por los cultivos de soya, por ejemplo. O sea, aquí se ve que la azolla, que es la planta que yo acabo de mostrar de humedal, se puede cultivar en cultivos verticales, entonces se puede hacer la eficiencia de uso de terreno en cultivos verticales dentro del container, por ejemplo, que es un poco lo que yo estoy ahí como generando y ideando. Y por ahí hay bastante que hacer todavía para empezar a generar algunas ideas sustentables y que Mira, entre en la justo, economía circular. sí, justo ayer tuvimos a una arquitecta de Valdivia, Carolina Parra. Ella, a través de luego hacer un diplomado en Smart Cities, está buscando la forma de hacer un sistema de monitoreo de aguas urbanas, es decir, de humedales, y ver, monitorear cuando aguas lluvias entran con hidrocarburos, medias contaminadas, y comienzan para que no. O sea, monitorear las tecnologías y luego poder limpiar el humedal o prevenir que entre en esa agua y lo contaminen. Así que quizás Perfecto. sería bueno que tú mismo, o sea, se pudiesen contactar, ya que están en la misma, La por misma lo menos sintonía. en sector cercano. Así que estaría muy bueno. Oye, Felipe, te quiero dar las gracias por tu tiempo, por presentarnos
Gracias a ustedes. El poder de las microalgas, como dices, no solo, también limpian agua, limpian el aire, son superalimentos, crean, se puede crear plástico, van a ser el alimento del futuro. Y Chile, a través de gente como tú, tienen una tremenda oportunidad en masificarlo, en comercializarlo y darnos un futuro que mirar hacia adelante con optimismo. Ajá, exacto. Bueno, es un poco el llamado que yo hago a que ocurra más investigación, que las empresas puedan invertir en más recursos en investigación y desarrollo, en prototipos pequeños. No es necesario generar cosas tan grandes inicialmente, sino que se pueden desarrollar pequeños prototipos para poder ir mejorando en cierta forma las prácticas que nos hemos estado equivocando durante los años. Yo no digo que no hay que castigar a nadie ni sancionar a nadie, yo creo que más que eso es como darse cuenta de los errores que hemos ido arrastrando en las diferentes prácticas industriales y poder ir solucionando estos errores, poder ir ocupando los residuos, transformando los residuos ya a no residuos, sino que sean subproductos y por ahí hacer cosas ya más pensadas, digo, como más pensadas en el sentido de pensando en el medio ambiente y en la conservación de él, que para mí eso es importante. Y yo creo que para muchos también, que hoy en día se han dado cuenta que dependemos del ambiente. Obviamente, dependemos del ambiente. Bueno, Felipe, nuevamente doy las gracias. Y a todos los que nos están mirando y nos han seguido durante todos estos meses, darle las gracias también. Y decirle que vamos a estar de vuelta en marzo, en las vacaciones. Así que ahí estaremos con novedades y esperamos entonces verlos y reencontrarnos y con todo el ecosistema de emprendimiento, con todo el ecosistema de innovación, de sustentabilidad. Se nos viene la convención constituyente, así que hay muchos temas los cuales seguir y también opinar y tratar también de poner nuestro grano de arena y ser esta suerte de altavoz o el canal de difusión de gente como Felipe y gente que está trabajando por Chile y por un mundo mejor y mirándolo con muchas ganas hacia adelante. Así que un abrazo grande de parte de toda la gente acá con el CONAFIS. A ti también y a todos. Gracias. Que estés muy bien. Igual. Chao, chao.